Monterrey ya puede estar tranquilo. El título de Concachampions que le ganó a Tigres sí servirá para competir contra los campeones de las confederaciones del orbe. Porque sí habrá Mundial de Clubes y será en Qatar. Y no será poca cosa para los Rayados, que con su participación empatarán a 4 en Pachuca como los equipos con más Mundiales de Clubes. Detrás de ellos, el América aparece en el segundo escalón de participaciones con 3. Y empatados en el escalón 3 se sitúan Cruz Azul, Chivas, Atlante y Necaxa. Eso sí, Monterrey buscará hacer historia y ser el primer equipo mexicano en meterse a una final del Mundialito. Algo que nunca han conseguido ningún club mexicano. Y por supuesto tendrá que evitar a toda costa empatar el ridículo de Chivas en 2018, que fue el primer equipo tricolor en terminar como último lugar del certamen.